El siguiente video fue realizado por iniciativa propia de sus productores y difiere de la necesidad de entregar un documento histórico de fácil consulta. Es el segundo de 15 capítulos y en ello se resume toda la semblanza de nuestra ciudad. Antes de la llegada de los españoles, Funza era una tierra tranquila y fértil, pero el 20 de abril de 1537, el gran pueblo del Zipa cae de rodillas ante las hordas españolas. Hoy presentamos La Conquista. Cuando llegaron los españoles a la región, encontraron que los muiscas habitaban el altiplano y eran gobernados por el Zipa. Si bien, los territorios se denominaron Nuevo Reino de Granada por Jiménez de Quesada, la región estuvo sometida en sus orígenes a la gobernación de Cartagena. Funza perteneció a la Real Audiencia en 1548, perteneciente al Virreinato del Perú. A la llegada de los españoles a la capital del Imperio Chibcha, según los antiguos cronistas, era tan grande que se calculaba que encerraba 20.000 casas. El palacio tan espacioso que pudo alojar cómodamente en su recinto a los españoles con sus caballerías. En el palacio del Zipa vivían más de 300 mujeres. Luego del saqueo en Bacatá, Quesada hace la primera repartición, separa los quintos reales, 9 partes para don Pedro Fernández de Lugo y 7 para los demás. Tocaron a cada soldado raso 512 pesos de oro fino y el doble a la caballería. Esto sin contar lo que los soldados escondieron, ni el oro que usaron para hacer las herraduras para los caballos. En la misma proporción se repartieron las esmeraldas y mantas. Jamás, nunca pudo saberse dónde escondió el Zipa sus infinitas riquezas. En 1537 del mes de abril, llegó el mariscal Quesada con sus fuerzas a las orillas del río Funza por la banda oriental. Los indios trataron de hacerle resistencia, pero a los primeros tiros de arcabuz se dispersaron
y dejaron vadear libremente el río a los expedicionarios, los cuales llegaron a la ciudad, la que encontraron desocupada por las principales familias. Finalmente conquistó el imperio Muisca y ocupó sus grandes territorios, izando por siempre el estandarte de su rey y la cruz. En 1548 se crea la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, de un cuerpo que combinaba la autoridad ejecutiva y judicial. En 1555 es nombrado como sacerdote del poblado Fray Juan Suárez, a quien se unió Fray Gaspar para asistir también en el pueblo de Bojacá. En 1573, según las órdenes del rey, los españoles en América debían poblar de asiento y no de paso. Para poblar de asiento se consideraba todas las condiciones del lugar que garantizaran que la fundación perduraría. En 1574, doña Jerónima de Urrego, hija legítima del capitán Antonio de Olaya, era pretendida por dos caballeros, el licenciado don Fernando de Monzón, hijo del visitador, y el licenciado Francisco Anuncibay. Ambos entraron en marcadas diferencias por el amor de la chiquilla. El capitán, su padre, que vivía en Funza y no acudía a Santa Fe, habiendo tenido aviso de doña María de Urrego, su mujer, determina llevarse a su hija y tenerla consigo. Estaba el río Funza tan crecido con la lluvia de aquellos días que llegaban hasta el techo. Tal inundación llegaba hasta la estancia de Juan de Aranda, Puente Aranda.
Era tal la creciente que no había camino descubierto por donde pasar, y para ir a esta ciudad al poblado habían tantos pantanos y tanta agua que no se veía por dónde pasar. Trajo entonces el capitán Olaya una gran balsa para llevar a su hija a la hacienda. En el trayecto a pie los acompañó el licenciado Anuncibay hasta el puesto de la balsa. Allí vio embarcar a su amada. Días después, en la Real Audiencia, expuso el caso de Funza y la urgencia de construir un camellón. Dicha petición fue aprobada y fue por el propio oidor Francisco de Anuncibay quien ejecutara la obra para levantar el camino, el mismo que va de Funza a Fontibón, gracias al amor, porque es diligente y no sufre descuido. En 1578, el arzobispo Fray Juan de los Barrios erigió el curato de Funza y el gobierno español dio a don Antonio Díaz Menacho 820 pesos en oro para construir una iglesia y demoler el adoratorio indígena